Las autoridades del departamento avanzan en la mesa de diálogo y concertación con las comunidades de la cordillera. Todos los sectores involucrados esperan firmar proyectos de vital importancia para la región. Sigue el proceso de diálogo y concertación con las comunidades integradas en la mesa de comunidades campesinas, negras, juventudes y transportadores de la cordillera de Nariño, que abordan temáticas en derechos humanos, sector agropecuario, infraestructura, minas y energía, medio ambiente, salud y reactivación económica. Damos continuidad a las mesas establecidas durante el marco del paro nacional. La mesa de cordillera dará continuidad y, por supuesto, uno de los temas fundamentales con los que se da inicio es el tema de los derechos humanos. El sector del Patí Abajo en la subregión del Telembí, entre los municipios de Cumbitar, El Rosario, Policarpa y Maguipayán, ha sido muy afectado por la confrontación que se presenta entre los diferentes grupos armados, y este será un tema con el que se dará inicio a la reactivación de la Mesa de la Cordillera. Una mesa que ha dado sus frutos, una mesa que tiene hoy a la comunidad pensando en un nuevo horizonte para esta subregión, y por supuesto continuaremos trabajando en ese ejercicio. En este diálogo hacen presencia los delegados de las comunidades, representantes de la Consejería de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Agricultura, Desarrollo Rural, Minas y Energía, Educación y Justicia, además de la Superintendencia de Salud, la Unidad de Víctimas y el Gabinete Departamental, entre otras entidades.